familia, ¿qué tal? Pues nos han llegado muchísimos emails con la misma pregunta de cómo socializar a sus perros con otros perros. Así que he decidido hacer un vídeo para resolveros vuestras dudas. La socialización del perro es un proceso en el cual el perro aprende a relacionarse con el entorno y con otros perros. Además de tratar con otros perros y personas, un perro debe de tener un contacto social con otros perros. Es importantísimo, sobre todo para prevenir futuros problemas de comportamiento. Es muy importante socializar al perro desde sus primeros meses de vida. Esto es importantísimo. Sin embargo, algunos perros tienen dificultades para jugar y relacionarse con sus otros peludetes. Si este es el caso que tu peludete, no te preocupes. Hoy te voy a dar algunos consejos para que puedas socializar tu perro con otros perros. ¿Cómo socializar a tu perro? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el proceso de socialización requiere un periodo de aprendizaje, por lo que vas a tener que ser firme y tener paciencia, sobre todo paciencia. Si partimos de ahí, para enseñar a un perro a relacionarse correctamente con otros peludetes, vamos a ver unas pautas que debes de conocer y seguir. ¿Cuáles son estas pautas? Pues la primera y la más importante es socializarlos desde pequeños. Empezar a socializar demasiado tarde es uno de los errores más comunes al educar a un perro. Lo ideal es empezar a socializar a los cachorros a partir de las 3 semanas con perros de edades parecidas. No lo pongáis con uno que tenga, o sea, que tenga vuestro cachorro 3 semanas y lo pongáis con un adulto. ¿Por qué? Porque la experiencia no va a ser buena, positiva. Cuanto más contacto positivo tenga con diferentes perros durante los primeros meses de su vida, más habilidades sociales aprenderá y mejor se relacionará con sus perros cuando sea adulto. En función de cada caso, tu veterinario te recomendará cómo compaginar la socialización con el calendario de vacunación. Aunque también os digo una cosa, si buscáis perros adultos que estén vacunados y estén sanos, que conozcáis de familiares, de amigos, no hay ningún problema. El segundo punto es en el que muchos fallamos, que es propiciar un acercamiento tranquilo. Cuando te cruces con otro perro, deberás de evitar que el tuyo se acerque a ellos con demasiada efusividad. Sabes que se ponen muy nerviosos y todo. Si tu perro se pone muy nervioso al ver a otros perros, tendrás que esperar a que se relaje y acercarte poco a poco, porque si se acerca muy nervioso, ya la experiencia no va a ser igual de positivo. Cuando esté tranquilo y no tire de la correa, así es como aprenderá a estar relajado para poder acercarse y saludar a otros peludetes. De otra manera, el acercamiento no va a ser igual de positivo ni la experiencia va a ser igual de positiva. Ahí fallamos mucho. Otro de los puntos que fallamos, pero esto ya es culpa nuestra, es que no estamos tranquilos y se lo transmitimos a nuestro perro. Si quieres enseñar a tu perro a socializar con otros perros, tú también debes de estar tranquilo. Es fundamental evitar cualquier tipo de acción desagradable, nerviosa, como gritarle, darle tirones violentos con la correa, obligarle a que se siente, obligarle a que esté quieto, darle órdenes. Tiene que ser todo guay, tiene que ser todo bonito. Para fomentar que sea todo bonito, es recomendable pasear con correas largas al principio, ya que el perro tendrá más margen para moverse libremente y a la vez podremos controlarlo sin necesidad de darle movimientos bruscos. El punto 4. ¿Ya está jugando con otros perros? ¿Cómo llevamos esto? Pues en ocasiones el juego genera una sobreexcitación, bueno, en ocasiones casi siempre, que puede provocar conflictos entre los dos perretes. Siempre que tu perro esté jugando con otros, tendrás que estar atento, no los dejéis jugar así libremente, por si en algún momento es necesario intervenir. Si ves que tu perro se agobia, está agobiando al otro perro y no deja que el otro perro se marche, deberás llamarlo y ponerle a entretenerlo con otro juego, jugar tú con tu perro para que el otro perro se pueda marchar. Igualmente al revés, si es tu perro el que quiere escapar del otro, irse porque no le está gustando como el otro perro está jugando, lo mejor será sacarlo cuanto antes de esa situación incómoda, porque tener en cuenta que todas las experiencias de los primeros meses son lo que va a marcar el carácter de tu perro. Entonces, si tiene malas experiencias de cachorro,
o de cachorro, o de cuando habéis rescatado a un perro, las primeras juegos que va a tener con otros perros, es lo que va a marcarle. Entonces, no tienen que ser experiencias malas, tienen que ser todo experiencias positivas. Así que si veis que la experiencia no va a ser positiva, sacarlo de ahí y ya jugará con otro. A veces, por desconocimiento, porque hemos llegado tarde, no sabíamos todas estas cosas, nuestros perros tienen una conducta muy arraigada y no saben jugar con perros o tienen miedo. Entonces, son conductas muy complicadas de tratar, por lo que esto sí que es verdad que ya deberían de ir acompañadas de un profesional. Si tu perro se muestra agresivo o bien no se relaciona bien con otros perros por un problema de miedos, fobias, ahí ya sí que os aconsejo que recurráis a la ayuda de un profesional, porque vosotros mismos a lo mejor lo único que le podéis generar es más miedos o más problemas. Ahí ya sí que hay que ir con mucho más cuidado. Estos puntos quizá ya no deberíais de implementarlos. Me queda deciros que los beneficios de socializar a tu perro es un aspecto indispensable en su educación, y es que una correcta socialización le permitirá desarrollar la empatía, aprender hábitos sociales, ser un perro adulto equilibrado. Un perro socializado no percibirá a los demás perros como un peligro o una amenaza, y por tanto, pues no tendrá ese impulso de gruñir, ni de morder, ni de ladrarles. Si enseñas a tu perro a relacionarse con otros peludetes, aprovecharéis mejor vuestras salidas y vuestra relación se hará más fuerte. Tendréis un vínculo, porque el vínculo se hace en el paseo, es importantísimo, y podréis disfrutar de los múltiples beneficios de pasear a tu perro con otros perros. Es que se lo pasará bomba, porque no necesitaréis que haga tanto ejercicio por otra parte para que sea un perro equilibrado. Él mismo con otros perros ya se va a desgastar toda la energía. Y se lo pasará bien, disfrutará, vamos, perder un poquito de tiempo en eso, merece la pena, de verdad, es que es importantísimo. Espero que os ayude este vídeo, que os haya gustado, si es así suscribiros. Os voy a dejar la página de Mascota Consentida por si necesitáis algún tipo de producto, ya sabéis que os lleva a Amazon, y ahí hemos elegido los mejores productos que bajo nuestro criterio son buenos para nuestros perros. Un besazo y cuidaros muchísimo. Siempre nos preguntáis qué collar, qué jaula, qué correa o qué gotas para el oído son mejores para nuestros perros. Hemos decidido hacer una página web que se llama mascotasconsentida.com, donde os hemos puesto los mejores productos de Amazon para nuestros perros. Os lleva directamente a comprar allí, o sea, nosotros no tenemos nada que ver, ¿vale? Pero así tenéis ahí directamente los mejores que nosotros, bajo nuestro criterio, son los mejores y adecuados para nuestros perros. Así podéis encontrarlos fácilmente y nos ayudamos entre todos un poquito, ¿vale?